El discurso fue la manchado. No, pero mal manejado, pero muy, muy mal manejado por la propia campaña de Trump. Pero dicho eso, su hijo ayer hizo un esfuerzo realmente para tirar puente. Muy bien. Para decir, espérense un momentico, aquí no vamos a, o sea, aquí esto es una presidencia, va a ser una presidencia seria, esto es un esfuerzo que entendemos. A mí me parece que estos han sido los dos momentos más positivos de esta campaña. Yo realmente no creo que desde el miedo tú puedes ganar una elección desde el miedo, del terror. Estados Unidos no está tan mal. Cuando yo oigo algunos de los comentarios, Dios mío, ¿en qué Estados Unidos? Digo, aquí vivimos dos realidades paralelas, ¿no? Un Estados Unidos que sin lugar a duda acaba de pasar una recesión, ¿no? O sea, tremenda. Desde la Gran Depresión no se había un problema económico tan grande como el que acabamos de pasar. ¿Estamos donde queremos? No, pero estamos mejor que el resto del planeta. Nadie ha salido tan rápido de la gran recesión del que comenzó en el año 6 que los Estados Unidos. ¿Hay problemas de crímenes? Sí hay problemas de crímenes, pero no tenemos un problema de criminalidad como tienen otros países. ¿Tenemos un problema de terror? Sí, pero no se compara a lo de Francia, no se compara. Entonces, cuando escuchamos hablar a algunas personas, yo realmente no creo que ni la tarea de nosotros los comunicadores, ni la tarea de los políticos sea degradar el país que vivimos a niveles irreconocibles solamente para ganar una elección. Yo realmente... Pero ese es el argumento político. Pero ese cinismo, y en el 2008 eso era lo que pasaba con la administración de George W. Bush. La guerra, cómo nos llevó a la guerra, cómo presentaron argumentos que... dejaron a los mismos republicanos que votaron y a personas que fueron engañadas simplemente para que votaran y apoyaran la intervención en Irak. Eso se va a utilizar. Eso es inevitable. Pero es que eso yo creo que es una cuestión política. Claro. Pero cuando tú dices Estados Unidos es un país casi irreconocible, estamos al borde de la anarquía, estamos al borde de que los socialistas tomen el poder, empiezas a hablar de conspiraciones como ayer hacía Ben Carson, diabólica. El otro hace juicio público de que la candidata tiene que ir presa y toda esa gente dice, ese tipo, que hay cosas, y creo que, repito, por eso señalo inequívocamente como las partes más positivas de esta, y creo que son las que pueden motivar a independientes y a demócratas a votar por Trump, la comparecencia de su esposa, la comparecencia de su hijo. Tiffany fue buenísima. Son buenísimas. Claro. Pero nos hablan de un Estados Unidos donde realmente hay luces, donde además, hay esperanza. Sí, pero a ver, eso va a pasar la próxima semana. Exacto. Eso va y a pasar. La próxima semana. Y lo criticaremos también. Y yo creo que la próxima semana puede estar siendo peor todavía, porque tal vez para los demócratas es más aterradora una presidencia de Donald Trump que para los republicanos una presidencia de Hillary Clinton. Tal vez me equivoque, pero esa incertidumbre es terriblemente aterradora. Y mira, Samantha Bee lo dijo muy bien ayer en el programa, en Full Frontal. Decía, lo que vamos a ver ahora es dos semanas en las que cada uno de los partidos va a decir que el apocalipsis viene si nosotros no logramos salvar. No, el apocalipsis.